Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda desde México su amiga Milu Vertiz. Las quiero invitar a realizar este bonito top. Vamos a ocupar 100 gramos de hilaza Sinfonía, marca Omega. Los 100 gramos tienen 200 metros. Es una hilaza de grosor mediano. Y este color es morado. Sinfonía morado, el lote es C836. Vamos a ocupar también unas tijeras, un gancho 3.5, una aguja y también una cinta métrica. Las invito a suscribirse a mi canal. Las invito también a que vean mis otros tutoriales, a que me comenten. Si les gustan los videos, díganme. Si no les gustan, también comenten en qué puedo mejorar. Y con gusto las voy a atender. Para empezar el top, vamos a hacer dos piezas iguales a esta. Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a iniciar. Le vamos a poner unas copas o tazas, como se dice en otros países. Aquí en México se le dice copas. Estas se pueden conseguir en mercerías. Si no las consiguen, pueden comprar un brasier y cortarle las copas para utilizarlas para su top. Tengo esta blanca y tengo esta negra. Si se dan cuenta, esta es redonda. Voy a utilizar esta blanca, que es la que tiene más forma de triangulito. Esta va a quedar así, pero le vamos a hacer aquí una orilla para poder coserla. ¿Sí? Vamos a ver, esta copa, vamos a tomar la medida, mide 14 centímetros a lo largo. Y a lo ancho mide 15 centímetros. Eso es lo que debe medir la copa que yo voy a hacer, tejida. ¿Sí? Entonces voy a tomar la mitad, la medida de la mitad. Si aquí tengo de largo 14 centímetros, la mitad serían 7 centímetros. 7 centímetros. Disculpen que lo repita varias veces, pero los tutoriales los ven chicas de otros países y por lo general los números son universales, se pronuncian casi de la misma manera. Así que disculpen si pronuncio varias veces el número, pero lo hago pensando en esas chicas que también yo quiero que le entiendan. Entonces, nuestra mitad serían 7 centímetros. Aquí estaría la mitad. Vamos a hacer una cadeneta que tenga esos 7 centímetros. No importa el material que ustedes utilicen, si es delgado, si es grueso. Aquí la cuestión es de que debe tener la cadeneta que hagan 7 centímetros. Yo voy a utilizar Sinfonía, que es un algodón mediano, es una hilaza de algodón mediano, y vamos a ocupar un gancho del número 4. Puede ser 3,5 o puede ser 4, depende como ustedes gusten tejerlo. Vamos a empezar iniciando con un nudo deslizado, un nudo corredizo. Y empezamos a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Mis 13 cadenas miden 7 centímetros. No tengo que estar estirando. Así como las tejí, así las voy a medir. 13 cadenas para mí miden 7 centímetros. Con este hilo que estoy utilizando. Esta cadena 13 tendría que ser mi primer punto alto. Pongo mi dedo aquí, hago 1, 2 cadenas más, ya serían 1, 2, 3, porque este va a ser el primer punto. Este sería mi primer punto. Paso al siguiente para hacer el siguiente punto alto. ¿Sí? En la siguiente cadena hacemos el segundo punto alto. Ya tenemos dos. Tres. Nuestros puntos altos los vamos a hacer sacando dos veces. Una, dos. Seguimos tejiendo y al finalizar debemos tener 13 puntos altos. Ya tengo 13 puntos altos. Subo con tres cadenas. Una, dos, tres. Volteamos el tejido. Empiezo a hacer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Al llegar aquí, debo tener 13 puntos altos. Ya tengo 13 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En este mismo lugar voy a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2 cadenas. Hago otros 3. 1, 2. 3 puntos altos. Ya tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer los 13 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una, dos, tres cadenas, volteamos y empezamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Sigo tejiendo los puntos altos hasta que llego aquí a donde está el espacio de las cadenas. Llegando a este espacio, vamos a hacer dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos.
y seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Llegamos al final de la vuelta. Vamos a contar aquí los puntos. En la segunda vuelta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De cada lado vamos a tener 18 puntos altos. Hacemos 3 cadenas y nuevamente un punto alto sobre cada punto alto. Ya tengo los 18 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 en la cadena de espacios. 1, 2, 2 cadenas. 1, 2. Y empezamos a hacer los puntos altos. Un punto alto sobre cada punto alto. Continuamos tejiendo. Ya estoy en la vuelta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta 7 hacemos lo mismo. Punto alto sobre punto alto. En la cadena de separación hacemos 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos. Continuamos haciendo punto alto sobre punto alto. Yo voy a hacer únicamente 7 vueltas. Esto es para talla chica y talla mediana. Si la quieren más grande, pueden hacer una vuelta más. Terminé la vuelta 7. Vamos a cortar el hilo.
llegando aquí a la punta, voy a hacer en el mismo espacio, en el mismo lugar que hice el otro punto, ahí vuelvo a meter. Esta puntadita la vamos a hacer para simular que tenemos los medios puntos y vamos a poder tejer sobre ellos. Así continuamos. Recuerden que aquí ustedes van a calcular el espacio entre uno y otro punto. Para terminar esta vuelta, prendemos aquí. Y únicamente vamos a pasar nuestro hilo, nuestra aguja. Lo vamos a hacer dos veces. Aquí ya podemos cortar. Así ya quedó lista para unir la copa con la pieza que ya tenemos aquí tejida. Hay dos opciones. Una puede ser con la misma aguja ir uniendo los puntos y otra es con el gancho. Lo vamos a hacer con el gancho, con el mismo gancho 3.5. Hacemos nuestra lazada, el nudo corredizo y vamos a entrar en el primer punto alto y vamos a ir uniendo con medio punto. Vamos a poner unos alfileres para evitar que se esté moviendo. Ahora sí, ya estamos más a la segura de que no vamos a equivocarnos. Vamos a ir metiendo nuestro gancho para hacer los medios puntos, tomando el hilo que tenemos acá atrás. Llegando a la esquina, nuevamente reacomodamos y vamos a poner los alfileres. Y seguimos uniendo con medios puntos. Vamos a tener cuidado
tomando el hilo que está atrás de la copa. Con la segunda copa. Ya que tenemos listas las dos piezas, las vamos a unir con puntos altos. Vamos a entrar en el primer punto. Metemos nuestro hilo. Hacemos tres cadenas, entramos al siguiente medio punto, hacemos un punto alto, dos cadenas, saltamos un medio punto, entramos al siguiente, hacemos un punto alto, vamos al siguiente medio punto, hacemos otro punto alto, una, dos cadenas. Saltamos un medio punto, entramos al siguiente. En el siguiente medio punto hacemos otro punto alto. Dos cadenas. Saltamos un medio punto, entramos al siguiente. Hacemos otro punto alto en el siguiente medio punto. Llegamos al final, saltamos un medio punto, hacemos un punto alto y el último punto alto. Dos cadenas y entramos en el primer medio punto. Así vamos a unir. Dos puntos altos, dos cadenas, saltamos medio punto, nos vamos al siguiente, terminamos la vuelta con dos puntos altos. Vamos a hacer cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a voltear nuestro tejido. Y hacemos en el primer espacio dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Estas cinco cadenas son un punto alto de inicio y dos cadenas aquí de espacio. Dos cadenas, vamos al siguiente espacio y hacemos dos puntos altos. Llegamos a la mitad, aquí donde se unen las copas. En este espacio de dos cadenas vamos a hacer dos puntos altos. Continuamos haciendo dos cadenas, dos puntos altos,
Para terminar esta vuelta hacemos dos cadenas y un punto alto entrando en la tercera cadena del último punto alto de la vuelta anterior. Subimos con tres cadenas, damos vuelta . Hacemos un punto alto, dos cadenas, pasamos al siguiente espacio, hacemos dos puntos altos. Esta tercera vuelta termina con dos puntos altos y aquí subimos con cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos y continuamos nuestra puntada, haciendo dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Ya terminé las seis vueltas de casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mi top tiene un ancho de 30 centímetros. O 12 pulgadas. Este top es una talla chica. Vamos a ahora a continuar aquí para la espalda. Aquí no voy a cortar. Hacemos tres cadenas que hacen mi primer punto alto. Y voy a entrar aquí a este espacio para hacer dos puntos altos. En este punto alto voy a hacer otros dos puntos altos. En este espacio hacemos dos puntos altos. Vamos a ir haciendo dos puntos altos en cada espacio. Dos, dos, dos. Aquí al final hacemos los dos puntos altos y un punto alto. Así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos altos. Subimos con 3 cadenas para hacer la segunda vuelta. Vamos a entrar en la parte de atrás. Sacamos. Hacemos nuestro punto alto. Todos los vamos a meter en la parte de atrás del punto alto. Aquí se quedó un punto. No tenemos que dejar puntos sin tejer porque nos van a hacer falta.
vamos tejiendo los puntos altos por la parte de atrás. Este se llama punto alto de costilla o también puntada de resorte. Con puntada de resorte con punto alto. Hay puntada de resorte con medio punto alto. Pero aquí lo vamos a hacer con los puntos altos metiendo de costilla, cuidando de no perder nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tienen que ser los mismos puntos que tengo en la primera vuelta. Así vamos a continuar. Hacemos 3 cadenas y volvemos a meter por la parte de atrás. Vamos a continuar tejiendo hasta tener 15 centímetros. Para esta, que es una talla chica, que el contorno mide 60 centímetros, yo necesito hacer las dos partes de 15 centímetros. Después voy a hacer lo mismo aquí, con los 14 puntos altos. Voy a tejer 15 centímetros para tener mi espalda. Cuando empiecen la vuelta, tengan cuidado, este ya está tejido, este es el primer punto, vamos al siguiente. Y tienen que estar contando constantemente los puntos para que se vayan derechito. No aumentar, no disminuir. Tienen que ser los mismos puntos. Ya está listo el lado izquierdo y el lado derecho. Los dos miden 15 centímetros. Todo el contorno mide 60 centímetros. Recuerden que esto es para una talla chica. Si ustedes la necesitan más ancha, aquí pueden continuar. Y les recuerdo que las que quieren talla grande, aquí nosotros hicimos 7 vueltas para talla chica o talla mediana. Las que quieren talla grande pueden aumentar una vuelta más. Aprovechando nuestro hilo, no vamos a cortar, aquí vamos a continuar. Hacemos 3 cadenas en el espacio del punto alto. Vamos a hacer un punto alto, no lo cerramos. Hacemos otro punto alto, ya tenemos los 3, ahora los cerramos juntos y vamos a hacer un medio punto en la unión de estos dos puntos altos. Nuevamente hacemos 3 cadenas, entramos aquí a este espacio para hacer un punto alto, no lo cerramos, y entramos para hacer otro punto alto. Ya tenemos 3, lo cerramos, nos vamos hasta la unión de estos dos puntos. Vamos haciendo estas conchitas acostadas hasta llegar a este punto donde iniciamos la copa. Aquí vamos a hacer ya un abanico, pero diferente a esta. A esta conchita va a ser diferente. Vamos a hacer las conchitas solamente hasta llegar
a este punto. Terminé las conchitas de este lado. Vamos a hacer ahora unos abanicos. Ya estoy en el inicio de la copa. Voy a cargar mi gancho y voy a saltar 1, 2, 3 medios puntos. Y voy a hacer 1, 2, en el mismo lugar vuelvo a entrar. 3, 4, 5 puntos altos. Ya me queda un abanico. Ahora voy a saltar 1, 2, me voy al tercer medio punto. Hago aquí para pegar el abanico un medio punto. Cargo y voy a saltar 1, 2 al tercer medio punto y nuevamente voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, salto al tercer medio punto, pego con un medio punto el abanico y así seguimos trabajando. 1, 2, al tercer medio punto entro y voy a hacer aquí 5 puntos altos para formar un abanico. 3, 4, 5, 1, 2, entro al tercer medio punto y voy a pegar con un medio punto. Llegando a esta parte que es la mitad de la copa, voy a aprovechar mi hilo. Hago 3 puntos altos y voy a hacer las cadenas que sean necesarias para hacer una cinta para amarrarla en el cuello. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya hice 70 cadenas que miden 35 centímetros. Voy a regresar a la segunda cadena con medio punto y ahora me voy a regresar haciendo medios puntos, uno en cada cadena. Ya regresé haciendo medios puntos, llego nuevamente a donde están los 3 puntos altos, cargo mi gancho, entro a donde hice los 3 puntos y este abanico es el que va a tener 6 puntos altos. Aquí hacemos 3. Y 3 que ya tenemos aquí para que quede equilibrado, los 3 puntos del lado derecho y 3 puntos del lado izquierdo. Este es el único que va a tener 6 puntos altos. 1, 2, 3. Pegamos aquí con medio punto y continuamos haciendo 1, 2 al tercer medio punto. Continuamos haciendo los 5 puntos altos en el mismo lugar. Cuando hacemos el último abanico de esta copa, quedamos en el último punto. Aquí hacemos el medio punto
Y ahora tenemos aquí estos, las casitas. Vamos a hacer dos medios puntos, uno aquí y dos medios puntos en este punto alto. Dos, con este serían tres y dos, cinco medios puntos. Vamos a entrar, hacemos uno, dos. Aquí uno y en este espacio de la vareta hacemos dos. Uno, dos. Cargo mi gancho, me voy al tercer medio punto. Uno, dos, tres. Y aquí hago el primer abanico. Ya tengo cuatro, cinco puntos altos, uno, dos, voy al tercer medio punto para hacer medio punto para pegar este abanico. Así nos va a quedar. Aquí podemos poner después un adorno, un brochecito, lo que gusten, una perlita. Vamos a continuar. Salto los tres medios puntos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno, dos. Salto al tercer medio punto. Uno, dos. Salto al tercer medio punto para hacer los cinco puntos altos. Así vamos a continuar y al llegar aquí hacemos nuevamente lo mismo. Tres puntos altos, 70 cadenas y regresamos con medios puntos, tres puntos altos y continuamos haciendo los abanicos. En este tirante o en este extremo vamos a hacer las conchitas que hicimos de este lado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 abanicos, la mitad del abanico 5 para empezar a hacer las 70 cadenas. Aquí tengo también 1, 2, 3, 4 abanicos, el abanico de en medio 1, 2, 3, 4 abanicos. Así nos debe quedar también este lado. Ya están los 4 abanicos de este costado de la copa. Ya están las conchitas de este lado. Ahora vamos a pasarnos aquí con medios puntos. Hago una cadena. Y empezamos a hacer medios puntos. Hasta llegar a este punto alto, al último punto alto. Y para terminar nuestro top, vamos a hacer en toda la orilla abanicos como los que hicimos aquí en las copas. Voy a saltar hasta la unión de estos dos puntos altos y hago aquí los cinco puntos altos para formar un abanico. Ya tengo tres, cuatro, cinco. Salto a la unión del siguiente punto alto, pegamos aquí con medio punto, cargo y salto al siguiente, a la siguiente unión. Thank you.
tengo lista, la orilla ya está terminada. Ahora vamos a hacer aquí medios puntos para que quede igual que el lado izquierdo. Aquí seguimos, hacemos el último medio punto en la tercera cadena. Levantamos una cadena y empezamos a hacer medios puntos. El top ya está terminado. Solamente falta hacer una cadeneta, igual como hicimos acá en para las tiras del cuello. Ahora vamos a poner 120 cadenas. Hacemos 120 cadenas. Regresamos con medios puntos. Y esa es la tira que nos va a servir para la parte de atrás. Aquí ya voy a cortar. Bien, amigas, hemos terminado nuestro bonito tutorial. Si les gustó, por favor, den like al video y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!